Ciencia, salud y medio ambiente. Octavo grado. Reinos y dominios. Introducción. Hola amigos, hemos estado aprendiendo en estos días sobre lo importante que es el clasificar a los seres vivos. Hoy vamos a continuar con este tipo de clasificación y vamos a ver algunas de las categorías taxonómicas que mencionamos en el video pasado. Para comenzar, sabemos que los grupos taxonómicos o los taxones envuelven una variedad de organismos del planeta Tierra que comparten características. Estas características pueden ser fisiológicas, anatómicas y genéticas. De estas características o del estudio de estas características se vale la sistemática y la taxonomía para hacer la relación evolutiva y la filogenia que tienen diferentes grupos de organismos, tanto animales como vegetales. Los dominios y los reinos son los grupos taxonómicos o taxones más grandes que existen. Hablando de los dominios, son tres, y dentro de los dominios se agrupan a todos los reinos de la naturaleza que nosotros conocemos de manera tradicional. Los reinos como grupos taxonómicos son los más aceptados y los más ampliamente utilizados en la actualidad. Pero ¿de dónde surgen? ¿O por qué fue necesario crear estos reinos? Y también ¿por qué fue necesario crear más recientemente estos dominios como grupos taxonómicos enormes? Veamos un poco de historia relacionado con esto. ¡Vamos! A medida que los estudios sistemáticos se acompañaron de herramientas moleculares, fue notorio que la vida era más diversa de lo que se pensaba. Por lo tanto, se llegó al consenso de que el sistema de cinco reinos propuesto por Whittaker, el más aceptado en su momento, no reflejaba apropiadamente la historia evolutiva de la vida o su filogenia. El trabajo más notorio, realizado por Carl Wuss en 1977, implicaba que las arqueas eran una forma de vida completamente distinta a las demás. Pero también, tanto como bacterias como arqueas eran tan diferentes entre sí como lo puede ser un animal de una planta. Entonces, si considerando que un animal es lo suficientemente diferente para pertenecer a un reino distinto que el de las plantas, significa que deberían diseñarse muchos más reinos, tantos como cada grupo de bacterias, arqueas y de protistas diferentes existen. Los estudios posteriores han servido para corroborar las discrepancias, pero los científicos no están de acuerdo en cuántos reinos debería haber. Por lo tanto, se considera que el sistema de reinos está en revisión, resultando poco práctico. En 1992, de nuevo, Wuss propuso de manera simple los seres vivos pueden ser agrupados en categorías más grandes, los dominios. Existiendo solo tres, un dominio para los eucariotas y dos para los procariotas, bacterias y arqueas. Este es el sistema más aceptado en la actualidad y es bastante conveniente debido a que refleja la filogenia. Cada dominio debería contener a los distintos reinos, una forma de ver las relaciones entre los antiguos reinos y sus relaciones filogenéticas. Los reinos son grupos taxonómicos variables. Sin embargo, existen en la actualidad reinos muy consolidados. El reino Animalia, el reino Plantae y el reino Fungi tienen una buena base filogenética. Además, el reino de las bacterias todavía está en consideración si debería dividirse entre reino bacteria y reino arquea, o otros reinos también para cada tipo de bacteria específico. Por otro lado, el reino protista está en mucha discusión y revisión. Terminará dividiéndose por lo menos en dos linajes diferentes. Si nosotros siguiéramos la filogenia de manera fiel,
deberían existir mucho más reinos que los actuales, dependiendo de la variedad de los grupos enormes de diferentes formas de vida que existen. Entonces tendríamos una infinidad de reinos. Por lo tanto, hoy vamos a hacer un recorrido a través de los dominios, los tres dominios que existen, y cómo los dominios también agrupan los reinos que son aceptados hasta hoy, porque en diversos ámbitos todavía se sigue utilizando la categoría taxonómica de reino. Así que vamos a ver. Comencemos este recorrido a través del dominio bacteria. Dentro del dominio bacteria también se incluye el reino bacteria. Sabemos que el dominio bacteria o el reino bacteria son los más alejados, los organismos más alejados del árbol filogenético de la vida en cuanto a el tiempo que tienen de aparecer o de haber aparecido aquí en el planeta Tierra. Las bacterias son muy variadas y también los reinos como tal se piensa dividir en otros grupos. Esto está en discusión. Podrían ser un reino para las cianobacterias y un reino para las gram positivas, pero aún está en discusión. Además de ello, sabemos que los representantes de este reino y de este dominio son organismos unicelulares procariotas, organismos que son microscópicos, todos prácticamente, y que tienen formas específicas, como vibrios, bacilos, espirilos y cocos. Hablando del dominio arquea, dentro de las arqueas tenemos el reino propuesto que lleva el mismo nombre, arquea. Las arqueas son similares a bacterias y de hecho antes se consideraban parte de las bacterias. Sin embargo, también hay unas diferencias anatómicas y fisiológicas y genéticas que las diferencian entre sí. Las arqueas también se consideraban que eran extremófilas. Esto significa que solamente se habían encontrado en ambientes extremos, temperaturas altas, pHs altos o básicos, también las presiones muy altas. Sin embargo, hoy se conoce que las arqueas son muy comunes y no solamente se encuentran en estos ambientes extremos. Hay arqueas que están dentro de los intestinos y de la boca de muchos animales. Las arqueas tienen como características, también son unicelulares, procariotas. Contienen diversas formas como esféricas, bacilares, en forma de gota, etc. Y también todas son microscópicas. Pasamos ahora al dominio eucaria. Dentro del dominio eucaria se encuentran los reinos fungi, protista, animalia y plantae. Es decir, que en este dominio tenemos organismos eucariotas, unicelulares, pluricelulares, autótrofos y heterótrofos también. Comencemos con el reino protista que está dentro del dominio eucaria. El reino protista nunca ha tenido una base filogenética definida. Este reino es polifilético. ¿Qué quiere decir polifilético? Que tiene representantes que provienen de distintas ramas o de distintos clados según su historia evolutiva. Algunas características de los protistas es que son unicelulares o también pluricelulares. Tienen los dos tipos de reproducción, sexual a través de los gametos y asexual a través de la división celular, gemación también. Son acuáticos, como ya lo mencionamos, y también poseen estructuras de movimiento o de desplazamiento como flagelos o cilios que les ayudan a moverse. Por otro lado, tenemos el reino fungi. El reino fungi es el reino de los hongos. Cuenta con unas 144.000 especies o representantes este reino. Algunos de los hongos son pluricelulares, otros son unicelulares de vida libre o también parásitos. Los hongos poseen hifas que son como microfilamentos. Sin embargo, estas hifas no son consideradas tejidos, sino que pseudotejidos, ya que son solamente agregaciones o agrupaciones de células con las que los hongos se pueden ir moviendo de un lugar a otro.
Algunas de las características de los hongos es que son pluricelulares o unicelulares parásitos, como ya mencionamos. También tienen un tipo de reproducción sexual y asexual. Además, algunos de los hongos conforman micelios o hifas, que son los filamentos. Y también muchos hongos son considerados como organismos con relación a los animales por su característica de tener una pared celular de glucanos y de quitina. Además, tenemos el reino Animalia. El reino Animalia es estrictamente pluricelular, representado por todos los organismos que son vertebrados o invertebrados. Sabemos que dentro de los reinos o dentro del reino Animalia están los seres humanos también. Estamos incluidos ahí. Aparte de ello, está el reino Plantae dentro del dominio Eucaria, que incluye tanto plantas vasculares como plantas no vasculares. La mayoría de las plantas son pluricelulares. En cuanto a las características del reino Animalia, todos son pluricelulares, todos son organismos heterótrofos, es decir, que consumen o que requieren consumir alimento. También son organismos que se reproducen sexualmente a través de los gametos y pues poblan casi todas las partes de la Tierra. En cuanto a las plantas, son organismos pluricelulares. Sus células poseen una pared celular de celulosa. Son organismos autótrofos, es decir, que producen su propio alimento. Y también tienen una diversidad de funciones y también de estructuras corporales y ocupan muy buena parte del planeta Tierra. Moho problemático. Observa esta masa moviente. Este es el hongo Physarum polycephalum, conocido comúnmente como Plasmodio. Es un ser fascinante y muy misterioso. Le encantan las zonas húmedas y sombrías entre la hojarasca y los troncos en descomposición. Este interesante hongo de color amarillo, visible a simple vista, se desplaza en busca de alimentos usando su cuerpo de protoplasma a través de contracciones y cuenta con numerosos núcleos o puntos de movilidad. Se reproduce a través de esporas por medio de tallos fructíferos, aunque también en condiciones favorables, las esporas germinan y liberan células flageladas que se fusionan para formar un nuevo plasmodio. Estas características les han dado trabajo a los investigadores para poder categorizarlo en alguno de los grupos taxonómicos actuales. Por el momento, está incluido en el reino Fungi. Sin embargo, muchos no están convencidos de ello y siguen estudiándolo para poder ubicarlo lo más preciso posible de acuerdo a su filogenia. El conocer los diferentes grupos taxonómicos o taxones y también clasificar a la vida sirve para muchas cosas. Entre ellas, la primera, que es la relación evolutiva y la mejor comprensión que el ser humano pueda tener sobre el origen de la vida y la diversidad de esta. Otra de las cosas beneficiosas sobre aprender de los grupos taxonómicos es que entendemos las líneas evolutivas y sobre todo buscar una respuesta a la pregunta de dónde venimos. También hay muchas aplicaciones al conocer los niveles de organización taxonómicos. También conocemos que la medicina se auxilia de muchos organismos para poder hacer experimentos con medicamentos y ver el impacto de diversas enfermedades en humanos. Para esto utiliza animales y plantas y otros organismos vivos como modelos para poder estudiar los efectos de la medicina antes de ser usada en humanos. En la economía también hay muchos beneficios de conocer los diversos grupos de organismos, ya que se puede aprovechar las características y capacidades de estos en la industria, en la agricultura y en la tecnología para poder aumentar la economía de un país. Ahora te toca a ti. Responde. Nombre del dominio que incluye cuatro reinos. Muy bien, Eucaria.
Número 2. ¿Qué significa el término arqueobacterias? Muy bien, bacterias primitivas. Y número 3. ¿Cuál es el reino donde todos sus representantes son acuáticos? Muy bien, es el reino protista. Hemos aprendido mucho hoy sobre los niveles taxonómicos y sobre la organización de la vida. Espero que hayas disfrutado este video y sobre todo que hayas aprendido mucho y tomado buenas notas. Espero verte en la próxima ocasión en tu espacio Aprendamos en Casa. Adiós, amigos.